What's a historical fact that you had to learn on your own and not in school? That in the 1950s, the U.S. tested the birth control pill on largely black and or indigenous women in Puerto Rico, effectively sterilizing them without their informed consent. The following is a clip from the film La Operación by Ana Maria Garcia, and I believe this documentary is available to watch in full on YouTube. According to Puerto Rican government statistics in 1974, 200,000 or 35% of women with an average age of 26 have been sterilized. In 1956, contraceptive pills 20 times as strong as the ones used today were first tested among Puerto Rican women who lived in government housing projects. Fue por el año 55. Vino una enfermera a mi casa. Tenía un programa de, creo que era planificación familiar o algo así. Iba por los distintos apartamentos, enseñándonos ese tratamiento que había nuevo para evitar los hijos. Ella pues se sentó y me explicó de las pastillas del método. ¿Cómo? ¿Qué ella le dijo? Pues que es un método bueno para evitar los hijos. Y cogí el pote de las pastillas y me tomé una y no había echado nada al estómago. Entonces, pues ahí cuando me tomé la pastilla, pues sentí que se me fue el mundo y se me puso la vista, como que se me oscureció. Entonces, pues, yo lo único que dije fue, mi gente, cambia, acompáñame mis hijos. Las personas que tomaron la pastilla en ese año fueron las primeras mujeres en el mundo entero que tomaron las pastillas. ¿Usted sabía eso, Ana María? No. No sé, se está experimentando con nosotros, con un ser humano, sin saber nosotros qué es lo que estaban haciendo. Dick Ravenholt, que es el que dirige la División de Planificación Familiar de AID, Agency for International Development, entiende que es un factor importantísimo el hacerle disponible y fácil de llegar al paciente los servicios de planificación familiar. Se llegaron a evitar como unos 10 a 12,000 nacimientos anuales a través del reclutamiento alto de pacientes en el programa. Esa era una de las metas, o sea, que llegáramos, claro, eventualmente a cubrir el 100% de la población en riesgo, pues las mujeres de edad fértil, que se quedaron en la casa, los que tienen que oír el sermón, esos son los que tenemos que traer, porque esos son los que nos van a ayudar a reducir la tasa de natalidad a cero crecimiento poblacional, que le digo que es a largo plazo, ¿verdad? Pero esos son los que van a poder bregar con el nivel de población sustitutiva de dos personas por familia, ¿eh? De dos personas por matrimonio. El two-child families. Nosotros también en la fábrica teníamos clínicas de planificación familiar, o sea, especialmente donde había un alto número de operarias mujeres. Entonces la compañía le daba un break de una hora y iban a la clínica de planificación familiar, en la misma fábrica, para que no tuvieran ni que ir al centro del pueblo. Y cuando los industriales se reunían en la asociación de industriales, yo iba y les hablaba y les decía, necesito la colaboración de ustedes, y les teníamos números. Mire, en los beneficios de maternidad que se ahorra la compañía nada más, es para ustedes profitable dejar que esas mujeres dejen de trabajar una hora y vayan a la clínica de planificación familiar. Porque en el tiempo, no solamente lo que le costaba a la compañía, si tenía que pagarle el parto, pero los dos meses que la ley en Puerto Rico prescribe que tiene una mujer cuando da luz, un mes antes y un mes después. O sea, la productividad de esa persona, que se pone en cero en esos dos meses, le significaba a la compañía millones de dólares. Y los industriales decían, hombre, pues mire, ¿verdad? As a result, in 1974, a government report again recommended increased migration and the reduction of the island's birth rate as a solution. That same year, the program headed by Dr. Silva got underway. 24,000 women were sterilized in 2 years.